seguimos poniendo en valor esta casa, siempre con el apoyo de la gestión, de la Municipalidad de Ensenada, el Intendente Mario Seco, y en acuerdo con EVE y con el Grupo de Madres. Hemos trabajado haciendo techos nuevos. En esta última etapa se hicieron los techos completamente a nuevo. Hablamos de una casa centenaria, por lo cual hay que trabajar de a poco y es un trabajo medio arqueológico y de restauración. Algunos han venido con una visión negativa de EVE y las Madres. Los hemos recibido acá. Hemos charlado y hemos logrado deconstruir una lógica impuesta por los medios, ¿no? De esa persona que está loca, que utiliza a sus hijos para hacer política, para demás. Y bueno, nosotros somos militantes de la causa Madres, por lo cual nosotros lo que damos acá también es un trabajo de construcción. No solo se deconstruye en términos de machismos, sino también deconstruimos en lógica antiderechos humanos. Así que nosotros utilizamos este espacio para dar la discusión y para poder construir algunas lógicas hechas por los medios monopólicos. Cuando EVE viene acá, se sale del modo EVE política y se pone en modo Kika contando su historia, ya está. Para mí, ser el cuidador junto a un colectivo del patrimonio de EVE, ya estoy, yo no quiero nada más en esta vida. Yo no sé si podía pensar mucho, ¿viste? La verdad, como uno, todo lo pensado me parece que lo dejé afuera, pura sensación, la verdad, pura emotividad, a flor del corazón en la mano, ¿no? No sé cómo explicarlo, o sea, uno piensa miles de cosas, vivimos pensando, ¿no? Y filosofando, y metiendo, y opinando, y todo, pero cuando la ves, la rozás un poquito, le traje una nuez que es muy fuerte también, el simbolismo, porque yo tengo una huerta ya, ¿no? Y meta de yuyar, sacando de una maceta que había lechugas, otra cosa, arrancaba y no salía, y cuando lo puedo sacar, que le decía a Sandra, ahí está ese pecan. Cuando lo saco, estaba la nuececita abajo. Y para mí fue como muy de ella, ¿viste? Digo, era como, son las madres, ¿no? Se dobla, se tira, le tirás con todo, lo querés arrancar, pero no se quiebra, quiso ser, ¿no? Es eso que no, y que no para más, o sea, porque no para, esto tiene una fuerza que no para más. Y bueno, lo van a plantar y va a seguir, van a hacer nueces acá para el dique y para el pueblo, para el que venga le van a caer porque lo va a plantar en la calle, que es la idea, ¿no? Mi niña alegra, que digo, esto se lo va a contar a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, y sigue. Que esa es la idea, que siga, que no pare, poder. Con ejemplo, con el hecho, con esto, estar acá, la presencialidad, poner el cuerpo, o sea, que no sea siempre solo el lenguajeo y la palabra que es fundamental y la palabra construye, pero con acción, cuerpo, estar muy, muy emocionado, la verdad que muy. Y para mí es como venir a mi casa y estar en mi casa, la cuido, la limpio con amor como si fuera la mía. Me gusta arreglar las plantas, estar desmalezándola cuando tienen sus yuyos. Y bueno, haciéndolo todo con amor porque para mí es un honor hacerlo porque sé que lo hago para EVE. Acá estaba primario y secundario. Secundario ahí y el primario donde nació EVE. Esa era la parte donde se estaba haciendo el primario para adultos mayores. Y ahí sí tenía más movimiento la casa sin visitas guiadas, salvo cuando venía EVE acá a la casa. Pero bueno, se supone que esto quieren que sea así, que se hagan visitas guiadas, que los vecinos, la gente del dique pueda venir y conocer. Y bueno, también los que muchos no saben de la historia de EVE, la conozcan. Y tratando siempre de que se mantenga la historia, digamos, ¿no? De que no se cambien las cosas, para que siga manteniendo su historia esta casa. El trabajo de restauración está muy bueno y es muy lindo, y aparte uno ve otra EVE, otras madres, más familiar, más distendida. Siempre digo, la gente a veces no conoce la parte tierna de EVE. Yo recuerdo con mucha emoción cuando empezamos en la universidad y EVE salía a las 10 de la noche y se apoyaba en la escalera, en la baranda de la parte de abajo, para ver salir a los estudiantes. Y uno no la conoce más bien enojada, otra cosa. Y cuando uno las conoce un poquito más, es increíble. Y te cambia la vida, aparte. Mirá, para mí particularmente, yo fui militante en los 70, para mí EVE es una especie de mamá que me enseñó a caminar de nuevo. Me emociona mucho. No puedo decir más nada. Es como llegar a la casa de donde nació tu vieja, ¿viste? Que te da tanta emoción y te hace sentir tan bien. Bueno, eso es la casa de mi vieja, de mi segunda mamá,
y me emociona mucho pensar en su historia que contó, que nos contó en el Mateando. Me emociona haber visto los utensilios de cocina que quedaron en la casa de ella, que eran de la madre, y ver esa foto de ella con sus hijos, la única que vi, me produce mucha emoción. Me parece que es algo histórico. Y porque ella trae cariño, te hace en efecto. Las madres son un ejemplo para su lucha. Y los jueves me encanta ir a la plaza. Me pongo feliz. Las madres son, tienen energía, tienen energía del cuerpo. Es para un rato distraerse de lo que pasa en la realidad. Claro. Y marchar. Bien. Y acompañarlas en su lucha. Siempre las madres van a estar acá en el corazón. Esta idea surgió de la misma gente, de los compañeros que escuchan la radio. Y se fue creando este grupo, una comunidad muy linda. Y empecé a hablar de la casa del dique, del ranchito de Kika. Y que lo queremos conocer. Vamos a ir a conocer Punta Lara, que es una playa hermosísima de la provincia de Buenos Aires, que casi nadie conoce y que no disfrutan, que está limpia, prolija, con baños, con agua limpia, con todo, que es una maravilla. Y como es un lugar que quiero mucho y me encanta cómo Seco lo hizo crecer, la ciudad de Ensenada era una ciudad pobre, muy pobre, y Berisso era un floreciente. Los frigoríficos, la destilería, todo era de Berisso. Entonces creció Berisso y Ensenada era nada. Vino Seco y dio vuelta al revés. Tengo mucho agradecimiento a los compañeros que trabajaron mucho tiempo. Hace casi 4 años que se está trabajando en esto. Y bueno, eso, que se enseñe. Ahí se enseñan plomería y electricidad con diplomas para que puedan trabajar. Diplomados, viste que se necesitan diplomados. Y también se enseña el plan Fines. Una, sí, esta y hay otra que está ahí. Son los sillones que usaba ella. Se murió a los 95 años. Yo pienso, era viejita. Y yo digo, uy, me faltan 2 nomás. Estoy llegando a la vejez. Y dije, ¿cómo? Estoy llegando a la vejez, no me he dado cuenta. De repente me dio un zapatazo en la cabeza. Compañeras, compañeros, queridas madres, la marcha 2273 de las Madres de Plaza de Mayo, jueves 2273 de lucha. Quería comentarle un poquito con el disparador de lo que pasó estos días en Dolores, en el Juzgado Federal de Dolores, con la declaración de Macri finalmente. Un poco a partir del hecho particular, que es ese irnos hacia lo general, porque es casi anecdótico lo que pasa con Macri, en el sentido de que, como es un poco la opinión mía, pero es fácil de que todos la puedan contrastar, que es verdad, tenemos poca esperanza de que ese expediente pueda
avanzar lo suficiente y condenar a Macri, insisto, no solamente por eso, sino por todos los actos de espionaje que cometió, que fueron clave para su gestión de gobierno. El macrismo, desde que llegó a la jefatura de gobierno de la ciudad, se valió del espionaje para gobernar. No es nueva esta práctica. Lo bueno es que ahora está judicializada, como ya estuvo judicializada antes, pero, sin embargo, el Poder Judicial nunca avanza lo suficiente y nunca lo condena, y las prácticas se reinciden. La semana pasada, Macri hizo el amago de que iba a declarar. Montó en la puerta del juzgado un show, hizo un acto, habló ante 200 personas. Los medios hegemónicos transmitieron como si fuera un acto ante miles y miles de personas. Trataron de equiparar ese acto lastimoso de Macri con aquel extraordinario que produjimos todos nosotros, todo el pueblo, cuando acompañó a Cristina a su primera declaración en abril del 2013. Y lo cierto que es nada que ver, no solo por la cantidad de gente, Macri estaba yendo a declarar a un Poder Judicial que es amigo de él, Cristina todo lo contrario, estaba yendo a enfrentar de frente a un Poder Judicial que la iba a empezar a perseguir asquerosamente, como lo hicieron durante todos los años que siguieron y lo siguen haciendo hoy. Pero lo que yo quería llamar la atención de lo que pasó ese día de Macri fallido, que finalmente no declaró porque dijo que no había sido relevado del secreto como que le correspondía guardar como jefe de Estado para hablar sobre cuestiones vinculadas a inteligencia, lo cual es falso porque él tiene obligación de guardar secretos sobre cuestiones vinculadas a inteligencia, pero no sobre delitos, que es sobre lo que iba a indagar el juez. Pero bueno, lo cierto es que esa indagatoria se suspendió y contó, y este es el punto, contó con el aval del fiscal, el fiscal de la causa, Curi. Y el fiscal federal de Dolores, lo tenemos que recordar muy bien, es el fiscal que trató de entorpecer la causa que llevaba en ese mismo juzgado el juez Ramos Padilla, que fue absolutamente impecable, que todo el tiempo trató el fiscal de entorpecer esa causa y que trató de que esa causa vaya a Comodoro Py. No lo logró porque la actuación del juez Ramos Padilla fue tan impecable que todas las instancias de alzada lo confirmaron en la actuación y aún hoy esa causa está en trámite en ese juzgado. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, y para, insisto, salirnos de lo particular incluso de ese fiscal, es avanzar hacia lo general, y es que el jefe de ese fiscal es el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, que sigue en su puesto, que por estos días está cumpliendo 4 años al frente del Ministerio Público Fiscal, igual que un presidente de la Nación. Ustedes saben, para poder acceder a presidencia de la Nación hay que ganar las elecciones. Un gobierno popular, para poder ganar una elección, tiene que enfrentarse a toda la mafia mediática, judicial. Y este hombre, sin siquiera tener el acuerdo del Senado, que es lo que exige la Constitución, ya hace 4 años que está ahí dirigiendo y digitando todo lo que pasa en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y eso, compañeros y compañeras, es lo que de una vez por todas hay que terminar. Porque mientras eso continúe, nuestros compañeros y compañeras, nuestros dirigentes, van a seguir siendo presa de ese Poder Judicial, porque los fiscales están para eso, compañeros y compañeras. Estamos próximos a que cambie y se ponga en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, que es un logro que se modifique y que le dé la derecha y la primacía en las investigaciones penales a los fiscales, no ya a los jueces. Pero ojo, porque en manos de este procurador interino, eso es como darle una navaja a un mono. Es peligrosísimo. Vamos a tener envalentonados aún más a los Stornelli, a los Curi, a los Tajani, a los fiscales que ya conocemos todo lo que han hecho y siguen haciendo porque no han sido tocados. Entonces, compañeros y compañeras, así como logramos con la marcha del 17 de octubre que convocaron las madres, logramos instalar fuertemente la lucha por el no pago de la deuda externa, y logramos también que el gobierno, al menos en sus discursos públicos, endurezca sus posiciones. Esperemos que lo continúe y sea real, que no se quede solamente en palabras como lo viene advirtiendo EVE.
tenemos que lograr también arrancar que a partir del 14 de noviembre, con el resultado que obtengamos, que esperemos sea lo más favorable posible, el gobierno también avance decididamente con transformar, democratizar el Poder Judicial, porque si no, compañeros y compañeras, es imposible seguir gobernando. Eso es lo que quería plantear hoy. Nada más, espero haber sido lo suficientemente claro. Quería dejarlos ahora con una compañera integrante de la comunidad educativa de la Villa 31, del barrio Carlos Mujica. Es Paola Rocha Martos, que va a hablarles ahora a todos ustedes sobre un conflicto de esa comunidad educativa, cuando no, con el gobierno de Rodríguez Larreta. Gracias, compañeros y compañeras. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos, gracias Madres por el espacio. Mi nombre es Paola Rocha, soy vecina del barrio 31, soy exalumna de la escuela Indira Gandhi 11 del décimo, que queda entre Parque Norte y Puerto Pibes, detrás de Tierra Santa. Por hace unos dos meses estamos escuchando el rumor de que quieren trasladar nuestra escuela a dentro del barrio. La verdad que la ficha nos empezó a caer cuando se produjo el desalojo de la Madre Fuerza de Mujeres, cuando una de las mamás nos manda la captura de pantalla de la orden de allanamiento de ese lugar, y ese espacio tenía designado el nombre de Indira Gandhi, casualmente el nombre de nuestra escuela. Empezamos a preguntar oficialmente al Ministerio de Educación, a las conducciones. Nadie sabe nada, sin embargo nosotros sabemos mucho. Sabemos que la Secretaría de Urbanización del Barrio 31 pidió el traslado de la Escuela 11 del Décimo al Barrio 31. Sabemos y lo confirmamos con un expediente que llegó a nuestras manos. Nuestra escuela es particular porque cuenta con un predio de alrededor de 2 hectáreas de espacios verdes, donde los chicos, es una escuela pública de jornada completa, tiene jardín y primaria. Entonces ahí los chicos experimentan y tienen esa posibilidad de poder toparse con la experiencia de tener un campamento, de aprender a manejarse, conocer un fogón, cómo se prende un fogón, trabajar con la huerta. Tenemos una huerta comunitaria, también tenemos la huerta de las familias, tenemos un atelier de artes plásticas donde los chicos ven el paisaje que tienen, que es un montón. Tienen de fondo ahí a Tierra Santa, verde, espacios verdes, practican diferentes deportes, no solo fútbol, básquet, vóley, tenis, handball, tiro de jabalina. Es una escuela pública, es de todos y de todas, entonces creo que hay que defenderla. Por eso, como exalumna, sé lo que es estar ahí, aprender 8 horas diarias durante 10 años de escolaridad. Te cambia la vida, te marca la vida, el rumbo de la vida, de una forma diferente que los que están como por ahí designados a ser villeros y no salir de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Mandar una escuela dentro del barrio donde los chicos, porque encima es un sector donde solo entrarían chicos del barrio, no vendrían chicos de otros lados, solamente los chicos de la villa, o sea, nacen en la villa, se crían en la villa y se van a quedar en la villa toda su vida, así lo leo yo, porque no les dan la posibilidad y la oportunidad de que puedan conocer otra forma de vida que no es la villa. La urbanización que dicen que hay en el barrio 31 es una mentira, porque nos pintan de colores todo, pero ya se caen las pinturas, se está destiñendo. Está volviendo a ser gris todo de vuelta. Entonces, queremos respuestas a dónde están todo el dinero que dijeron que iba a ir en la urbanización del barrio, que no, la verdad no se está viendo esa urbanización. Llevo 36 años viviendo en la Villa 31 y todavía no reubican a las familias más antiguas que vivimos hacinados y ellos se acomodan a su gente a dedo, los departamentos nuevos que dieron. La verdad, solo tienen quejas las familias que viven ahí. La verdad, vivían mejor abajo del puente de lo que están viviendo ahora. Y lo he escuchado, he visto madres llorar.
acerca de cómo ahora tienen que vivir, se viven cortando la luz, les dieron unas cocinas eléctricas, entonces les corta la luz y no pueden ni siquiera calentar el agua para prepararle la leche a los chicos. La Secretaría de Urbanización no responde. No, entonces, bueno, queremos respuestas acerca de este supuesto cierre encubierto de nuestra escuela, porque dicen no saber nada, sin embargo a nosotros que somos vecinos del barrio, que caminamos el barrio, nos enteramos de las cosas más rápido que ellos. ¿Cómo es esto? ¿No? El radio pasillo es más rápido que ellos. Uno va y les pide explicaciones y no sé nada. Pero nadie sabe nada, sin embargo nosotros sabemos todo, ¿no? Bueno, quería agradecer a todos por el espacio. Gracias, madres. Gracias, compañeros. Bueno, creo que hay que aplaudir fuerte, apoyar a los compañeros y a la compañera. Cada escuela que se cierra demuestra quién es el macrismo. Cada escuela que se cierra demuestra quién es la reta. No nos tenemos que olvidar también de eso. Por eso es importante que los compañeros tengan voz y lugar para denunciar lo que está pasando. Quiero desde acá mandar los mejores deseos, que Cristina se reponga pronto. Por ella, porque la queremos, y por el pueblo que la necesita. Estamos cerca de las elecciones, ya casi nos falta nada. Hay muchas campañas en contra, hay muchas campañas a favor. Y hay muchas cosas que se hacen y muchas que no se hacen. A nosotros no nos queda mucho camino. Esta mañana estuve con Evo Morales un rato largo conversando, porque él es un tipo súper inteligente y tiene pensamientos muy avanzados. Es impresionante lo que tiene en esa cabeza. Y hablábamos justamente, ¿no? Que a veces parece que uno declama quién es, pero después no hace lo que dice. Entonces, más vale no declamar, pero hacer las cosas que demuestren que sí somos en contra del fondo, que sí estamos en contra de los yanquis, que sí estamos en contra del capitalismo. Porque si no demostramos en serio que no somos capitalistas, que no estamos al lado del capitalismo, si no demostramos que no queremos pagar la deuda, que no podemos pagar la deuda, y seguimos viajando y haciendo, y mucha declamación, y muy buenas, yo no digo que no sean buenas, nosotros siempre quedamos atrás. Y no solo que el pueblo quede atrás, sino que es el que paga todas las consecuencias de las cosas que no se hacen. Pero aquí está el quid de la cuestión, que no nos queda otro camino que sí votar a los compañeros que ya votamos para que ganaran, porque es eso o Macri. Y no hay que desperdiciar el voto diciendo, bueno, yo voy a votar en blanco o a la izquierda, porque esos votos se los sacamos a los nuestros. Y nosotros necesitamos sí o sí ganar, como sea, con esto, con lo que sea. No hay otra salida. No hay otra salida. Va a haber un acto muy grande ahora el fin de semana. Hay que demostrar que somos muchos. Hay que gritar en las calles, en todos lados. Hay que convencer a los compañeros que están enojados que quedarse en la casa sin votar son votos para Macri. Que votar a cualquiera son votos para Macri. Que no nos equivoquemos, porque si Macri vuelve, entonces sí que vamos a estar en la lona. Porque vuelve la muerte, vuelve la dictadura, vuelve la desesperación, vuelve el cierre de hospitales, de escuelas, de todo lo que hicieron, que arrasan con todo. Arrasan con todo. A ellos no les importa nada de nadie. Nada de nadie. Por eso uno piensa mucho. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir?
Nosotros siempre tenemos el camino de la plaza, de la calle, de la movilización, de la palabra, del grito. El pueblo tiene muchas cosas para hacer. Tiene mucho trabajo para hacer. Hay que gritar lo que no queremos. Hay que decir lo que no nos gusta. Lo que no podemos hacer es votar en contra. Porque es votar en contra de nuestros principios, de nuestra salud, de nuestra vida y el futuro de nuestros hijos. No podemos empeñar el futuro de nuestros hijos votando a otro. No nos queda otro camino. Si podemos ganar en esta vuelta, para la próxima podemos exigir. Cosa que ahora no podemos hacer. Votemos bien para poder exigir para el 23. Y esperemos que para esa época no tengamos tantos sátrapas, ni tantos derechosos, ni tantos que se miran nada más que el ombligo. Necesitamos gente que trabaje, necesitamos militantes que caminen en el barrio, que vayan a los barrios, que se embarren, que amen y conozcan realmente cuál es su pueblo. No podemos tener compañeros indígenas en la plaza, enfrente, acampando, hace como 15 días que vinieron, para que les den las tierras, para que les den agua. Todavía estamos en esas. Todavía estamos en esas 44 personas, todos intendentes de pueblos originarios. Todavía lo seguimos mirando de lejos. Todavía decimos, no, este no, porque es boliviano, que no lo atienden en el hospital, el otro porque es paraguayo. No, son hermanos, son compañeros. Latinoamérica no tiene que tener fronteras. No hay fronteras. Por eso lo salvamos a Leo, que en eso sí estuvo muy bien Fernández. Si Fernández no hubiera intervenido, Evo no se hubiera salvado, lo hubieran matado. Así que salvarle la vida a Evo, junto con las vacunas, que es otra cosa muy importante que hizo, me parece que son dos cosas que hay que agradecerle. Solamente por eso, aunque sea por eso, sigámoslo votando. Hasta el jueves que viene.